あ、カイトさん、こんにちは。こんにちは、カレン。昨日何をしましたか？昨日、そうですね、友達とビールを飲みました。あ、そうですか。何のビールを飲みましたか？コロナとビクトリアを飲みました。あ、そうですか。どこで飲みましたか？チャプルテペックで飲みました。あ、そうですか。それから何をしましたか？家へ帰りました。あ、そうですか。あ、そうですか。あ、そうですか。あ、そうですか。あ、そうですか。そうですか。皆さんこんにちは。こんにちは。カイトです。カレンです。El tema de hoy es sobre la frase そうですか。Como ustedes ya saben, se utiliza cuando se quiere decir en español ya veo o entendido. Pero en este video tiene más enfocado con el correcto uso de esta palabra. Es muy común que los alumnos utilicen demasiado そうですかんuna conversación en clases.Así que en esta situación vamos a ver cómo se puede utilizar. Ya, minasan, ¡hajimemashou! Karen, ¡hai! ¿Konshu no nichiyoubi, issho ni eiga o mi ni ikimasen ka? Ah, suimasen. Kondo no nichiyoubi wa chotto yoji ga arimasu kara. Ah, sou desu ka. Wakarimashita, zannen desu. Entonces, minasan, la situación número uno es...cuando te rechazan una invitación. En este caso, la entonación de esta frase es そうですか, con el sentimiento de tristeza. En este caso, el énfasis va en la primera parte. En el そう es donde tenemos que acentuar esa emoción de que nos rechazaron. Entonces, hacemos énfasis aquí y luego el tono de voz desciende. ねえねえ、カレン。Es que no sabes cómo amo este idioma tan bonito. Y han pasado dos años desde que empecé a aprender este idioma. Y...Como se habla, como lengua oficial en 21 países. Y hace una semana presenté un examen de español para los japoneses. Para mí no fue difícil. Y obviamente lo aprobé este examen. そうですか。はい、皆さん。Situación número 2. Cuando no te interesa lo que te están contando. En este caso, la intonación de esta frase, igual como situación número 1, es そうですか。Con la cara de...No te interesa nada. En este caso, el énfasis sigue estando en la primera parte. La única diferencia es que a la hora de que lo dices es más corto y pues das la sensación de que no te importa y le estás dando el avionazo para que otra persona siga hablando con lo mismo aunque a ti no te interese. Kaito-san, nos pego a yo, eso es ne. そうですか? Arigato gozaimasu. Totemo ureshi. Hazukashii kedo. La situación número 3.Cuando te hacen un cumplido. En este caso, la entonación de そうですか es そうですか? Con el sentido de agradecimiento. En este caso, ya no desciende el tono de voz, sino que al final se eleva para mostrar que estás muy feliz por lo que te acaban de decir. あのね、カイトさん。私はラーメンがとても好きです。ああ、ラーメンがとても好きですか。いいですね。でも納豆はあまり好きじゃありません。そうですか。はい。Entonces, 皆さん、la situación número 4. Cuando dudas de lo que te dicen. En este caso, me siento como, aunque me gusta mucho el natto, pero estoy dudando porque a Karen no le gusta tanto natto. Y la entonación de esta frase es como situación número 3. そうですか? En este caso, igual, la entonación al final es elevada, pero tienes ese sentimiento de duda, de que no te crees lo que la otra persona te está contando. La entonación al principio es alta y al final, en vez de descender, vuelve a subir.La verdad es que cuando le haces una pregunta a otra persona y si dices そうですか, me siento como, ah, que no quieres hablar conmigo, no te interesa mi plática, o tú estás enfadado, o algo así. Entonces suena muy raro. Así que tenga mucho cuidado, por favor. A ver, 皆さん, ¿cómo estuvo el video de hoy? Esperamos que les haya gustado mucho. Y usar la frase そうですか en otras situaciones que no son estas cuatro situaciones.No es muy natural. Si se fijan al principio, pues yo usé demasiado esa palabra, entonces se volvía muy extraño y hasta Kaito se sentía como muy ofuscado, ¿no? Parecía que le estaba dando el avionazo. Entonces es mejor usarlo en situaciones donde sí tienen que ir, como las que mencionamos en el video de hoy, para que no vayan a enfadar a los japoneses usándolo demasiado. Ya, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.